partidas. Interesante prueba en 2000 metros para potrancas de 3 años. Atentos. Esperando el juez el mejor momento. Se dio la partida en el clásico Prensa Hípica Nacional, temporada 2012. Rápidamente Queen of Queen por el centro. Esa es la que trata de dominar, pero son estrechas las posiciones. Mariana Queen por la parte de afuera le plantea lucha y esta se viene a la punta. Mariana Queen ahora por la parte interior avanza. Queen vale, la invicta, corre en el segundo por la parte interna. En el tercero se viene moviendo ahora la yegua Manun. En el cuarto lugar queda Queen Catherine. En el quinto está en posición la yegua Queen of Queen. Posteriormente está quedando clase estelar Miserezá de Lady Guinea. Está quedándose en el último My Way Diamond, la tordillita, en 23-1 los primeros 400. Y Queen Bullet, la invicta, está dominando la carrera. Tiene medio cuerpo sobre Queen Catherine, que presiona por la parte de afuera. Mariana Queen colocada en el tercero. Queen of Queen corre cuarta. Manun quinta. En el sexto, clase estelar, luego Lady Guinea. Posteriormente está quedando Miserezá y My Way Diamond. Amado está quedando en el último lugar en 47-2 para 800 metros. Queen Bully siempre en punta con la presión a medio cuerpo de Queen Catherine. Mariana Queen tratando de acercarse, está colocada tercera. Queen of Queen corre cuarta, clase estelar corre en el quinto. En el sexto lugar tratará de avanzar ahora Miserezá, que avanza por la parte interior dominándoles la competencia. Queen Bully en la delantera en 1-12-3 para 1200 metros. Queen Catherine presiona contra la puntera. Queen Bully se mantiene en la delantera. Queen Catherine corre en el segundo, clase estelar comienza a atropellar y también Miserezá y Manun también trae buen avance cuando entran ya en la recta final, en plena recta. Queen Bully, esta es la que está dominando, la invicta en el clásico Prensa Hípica Nacional. Queen Catherine avanza para la parte de afuera, 1.38. Manun atropella por la parte interior y también tratará de avanzar por el centro. Está dominando la carrera Queen Catherine. Queen Catherine en la delantera avanzando. Queen Bully de nuevo y por la parte exterior, clase estelar que corre mucho. Clase estelar viene a dominar el clásico. Clase estelar le ganó la carrera. En el segundo llegó Queen Bullet, por dentro Manon junto con la yegua Queen Catherine, posteriormente Mariana Queen, luego Queen of Queen, luego Miserezá, Lady Guinea.